Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 10 de marzo de 2024. Tema: El hombre. Texto de oro: Juan. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lectura alternada, Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Juan, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Tal como una gota de agua es una con el mar, un rayo de luz uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Las Escrituras dicen, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Pregunta, ¿qué es el hombre? El hombre es idea, la imagen del amor, no es físico. Es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas, el término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios, la consciente identidad del ser como se revela en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente y por tanto es eterno, lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida, ni inteligencia, ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que le animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista, cuyo objeto era probar fuera de toda duda que el Cristo había venido. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decida Juan lo que es la demostración del poder divino, y enseguida percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica. ¿Quieran los cristianos de hoy obrar de acuerdo con el significado más práctico de aquella carrera? Es posible, sí, es deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida,
la salud y la santidad. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién le cree? Se dirigía a sus discípulos, empero no dijo, estas señales os seguirán, sino le seguirán a los que creen en todo tiempo venidero. Aquí la palabra manos se usa metafóricamente, como la palabra diestra se emplea en el texto, la diestra de Jehová es sublime. Expresa poder espiritual. De otro modo, la curación no habría podido efectuarse espiritualmente. En otra ocasión Jesús oró, no solo por los 12, sino por todos los que creyeren por la palabra de ellos. Liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo desarrollo espiritual verdadero. Admitir para sí que el hombre es la semejanza misma de Dios deja al hombre en libertad para abarcar la idea infinita. Esa convicción cierra la puerta a la muerte y la abre de par en par hacia la inmortalidad. La comprensión y el reconocimiento del espíritu tienen que venir finalmente, y sería mejor que aprovecháramos el tiempo resolviendo los misterios del ser por la comprensión del principio divino. Al presente no sabemos qué es el hombre, pero ciertamente lo sabremos cuando el hombre refleje a Dios. La manifestación de Dios a través de los mortales es como el paso de la luz por el cristal de la ventana. La luz y el cristal nunca se mezclan, pero como materia, el cristal es menos opaco que las paredes. La mente mortal, a través de la cual aparece más claramente la verdad, es aquella que ha perdido mucha materialidad, mucho error, para ofrecer mayor transparencia a la verdad. Entonces, como una nube que se desvanece en tenue vapor, ya no oculta más al sol. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es hallada mediante esa explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La noción de que la mente está en la materia y que los llamados placeres y dolores, el nacimiento, pecado, enfermedad y muerte de la materia son reales, es una creencia mortal. Y esa creencia es lo único que se perderá. Continuando nuestra definición del hombre, recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que puede existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Esa declaración está basada en la verdad y no en una fábula. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos. Por la ley del espíritu,
y no por las supuestas leyes de la materia. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Estar presentes con el Señor es tener no meramente fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración y comprensión de la vida, tal como se revela en la ciencia cristiana. Estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el Espíritu, no por la materia. Todos tenemos que aprender que la vida es Dios. Preguntaos, ¿estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se irá iluminando cada vez más, hasta que el día es perfecto. Vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre. Mantened perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y Cristo, lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que está por debajo, por encima y alrededor de todo el ser verdadero. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.